Falta una hora para que sea la medianoche acá en Alulá. Terminó la segunda etapa. Detrás de mí viene el Cuatri de Carlos Versa. Estuvo 14 horas arriba de ese vehículo para cumplir con la segunda etapa. Ahora lo está reparando, está cansado, sabe que tiene que dormir pocas horas porque a las 5 de la mañana tiene que entregar todo su equipamiento, todo lo que está en ese cofre rojo lo tiene que entregar al camión. Así que va a dormir muy poco tiempo. Vamos a ver cómo trabaja Carlos, no lo vamos a interrumpir obviamente porque necesita justamente terminar lo antes posible para poder descansar. Cuando escuches hablar del Dakar, no pienses que todos van por la gloria, que todos van por la victoria. Hay algunos como Carlos Versa, que corre sin asistencia, cuyo triunfo solamente es llegar a la meta.